Claro, para Canarias la clave está en el rebrote, ¿no? No en tanto qué pasa este verano, sino qué pasa en el otoño y en el invierno y en qué situación va a estar. Entonces, los países que son los que visitan Canarias en esas fechas, no solamente los españoles, sino también los países del norte de Europa. ¿Hay esa posibilidad? ¿Cómo de optimista estás con la posibilidad del rebrote? ¿O crees que para entonces ya habrá una solución o una recaída no tan grave como la que ha sido este invierno? Yo creo que de haberlo, que tocamos madera y esperemos que no, va a ser más leve, indudablemente. ¿Por qué? Porque ya hemos introducido en nuestro día a día una cierta separación social, porque vamos con mascarillas, porque se han arbitrado mecanismos y porque con la nueva normalidad que empezaremos el próximo lunes no será igual que el 13 de marzo. Es decir, habrá restricciones en los espacios, aforos limitados y cumplimiento obligatorio de que, por ejemplo, no haya muchedumbres en muchos actos. Y por tanto, controlando también el tránsito de las personas, que es la clave, yo creo que si hay un rebrote será controlado y la sanidad está preparada. Aquí el problema fue, esto llegó de repente, nadie lo esperaba. Yo he dicho más de una ocasión que cuando ocurrió en La Gomera el 31 de enero esto, desde el continente vieron como una cosa extraña ahí en unas islas perdidas, pero que no iba a llegar al continente, fue todo lo contrario, ¿no? Y yo Sí, creo así. que ese rebrote estará en una circunstancia de mejor respuesta como la que tuvimos en su momento.